Muy buena gente, a un partido clave en la historia del fútbol valenciano, en la historia nuestra de Cero Directo. Tras ese 29 de octubre donde ocurrió aquella catástrofe, es nuestro primer partido tras aquel desastre casi un mes después en un partido histórico. Por primera vez en la historia, Manises como ciudad y como su club, el Manises Club de Fútbol, va a jugar la Copa del Rey, además, contra un equipo de Primera División. Bienvenidos a todos Manises Getafe aquí en el Polideportivo Municipal de Manises. ¿Cuánto pensáis que hoy va a quedar Manises? 3-0. 2-1. Manises está ilusionada. Hoy más de 4.000 espectadores, en diferencia de los 1.000 que suelen entrar aquí en el Polideportivo Municipal de Manises, se dan cita para recibir hoy a su equipo, el Manises Club de Fútbol, por primera vez en sus 95 años de historia, contra un equipo de Primera División. Es un equipo profesional de Primera División que todos lo conocemos. Pero el Manises, el club que hoy apoyamos como referente del fútbol valenciano, y lo digo desde aquí, quiero también decir una cosa. En la rueda de prensa, este directo fue el único que estuvo a Cartagena, la ronda previa de este equipo, el Manises, que ganó al Dolores. Y por ello que hoy está aquí, fuimos los únicos. Y hoy está lleno de prensa, pero el estadio directo, para mí, evidentemente, por eso estoy directo, pero ya sabéis que estamos apoyando siempre a todos los equipos, independientemente de su categoría. Hoy, un día de premio, de Copa del Rey. Como os decía, el Getafe, jugadores profesionales contra el Manises. Sexta categoría, Liga Comunitat. Todos los jugadores del conjunto manisense trabajan en otras cosas. Le damos el entrenador, Getafe, que trabaja en el entrenamiento de Torrent. Los otros son repartidores, etcétera, etcétera. Y que hoy se van a enfrentar al Getafe. Muchos de ellos mañana trabajarán o no, depende cómo queremos. El año pasado vivimos un partidazo con sorpresa. El Archeta eliminó al Zaragoza. Hoy vamos a apoyar y a disfrutar este Manises Getafe. Bienvenidos a la fiesta del fútbol valenciano. Y el 34, David.
sacando el balón de este partido. Desde el Manises Club de Fútbol queremos agradecer. ¡Penalti! Los dos parados por el mismo lado. Adrián, un jugador de 22 años, porterazo, que hace poquito estaba en el Cuenca, lo estáis en ayer, y que hoy está aquí disfrutando dos paradones, 0-0, pero vamos, como si hubiera metido dos goles. El primer partido estaba impresionante, un ambientazo espectacular. Bueno, gente, pues 0-3 al descanso, es un poco la lógica, ¿no? La tendencia de estos partidos, equipos de regional contra equipos de primera división. Hay que decir también, Adrián, dos paradores, si no sería 0-5. Y luego, fijaros, el beat que han montado aquí. Esto en primera división es lo normal, pero aquí no. Pero bueno, hoy para el Getafe hace un poquito de mandar, lo han hecho. Bueno, vamos ya con la segunda parte. Veremos, ojalá, el Manises pueda meter algún gol, pero sobre todo, estos partidos hay que disfrutarlos. El resto no importa. Vamos a ello. Gracias.
Bueno, gente, pues hasta aquí, final de partido 0-3, el Getafe ha ganado, se lleva la eliminatoria a esta primera ronda de la Copa del Rey. Es lo normal, lo lógico, pero es cierto que el sustituto de esta segunda parte lo ha intentado, ha tenido que hacer esos dos parados del portero de Adrián, que ha sido sustituido y ovacionado por toda la afición. Hoy, como digo, un día histórico para apuntar en el calendario, porque hoy el Manises ha metido 4.000 personas aquí, de las 1.000 que de normal cabrían en un partido de liga. Un equipo que este tiene que luchar por seguir arriba en la Liga Comunitaria, en el Grupo Norte, para luchar por el ascenso o tal vez ascender a la tercera federación, a la tercera división. Y como digo, hoy un día histórico que todo el fútbol valenciano debe marcar con una X o con un check en el calendario de la historia de nuestro fútbol regional. Ahí habéis tenido el Manises Getafe.